Queridos hermanos, vamos a comenzar esta oración pidiendo sanación a nuestro Señor en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a pedir a Dios Espíritu Santo que en este momento descienda sobre nosotros. Ven Espíritu Divino de Dios, ven y enciende nuestros corazones con la llama viva de tu amor. Ven Espíritu Santo en este momento y guíanos en cada momento de este encuentro con el Señor. Ven Espíritu Divino de Dios, a que podamos escuchar la voz del Señor. Ven Espíritu Santo a restaurar nuestras vidas, ven a renovar nuestra fe, ven a darle vida, Señor, a esa llama del amor que se apaga. Ven Espíritu Santo y fortalécenos, Señor, en medio de este camino. Ven Espíritu Santo, ven por esa obra poderosa y maravillosa del amor de Dios en los hombres. Ven Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo. Ven a hacer grandes maravillas en nosotros en esta noche, en cada uno de los que con esta oración nos encomendamos a ti, oh Dios. Envía tu espíritu de amor, envía tu espíritu de bondad a restaurar, a liberar, a sanar, a purificar, Señor. Ven a darnos vida en abundancia. Ven, Espíritu Divino de Dios, y colma nuestros cuerpos, nuestras almas de esa fuerza viva, ese amor puro de Dios. Ven Espíritu Santo, ven a darnos las fuerzas perdidas por el largo camino. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo a iluminarnos el entendimiento. Derrama sobre nosotros los dones y frutos sagrados para que encontremos las grandes maravillas del amor de Dios, que su presencia nos transforme y en nosotros arda ese amor puro y bueno como es el amor de Dios. Amén. Esta promesa nos dejó nuestro Señor Jesús, y que debemos recordar para que ahora, hermanos, dispuestos a entrar y sumergirnos en una oración profunda para encontrarnos con Jesús, saber que nuestro Señor Jesús dejó esta promesa. Esto les digo, si dos de ustedes se ponen de acuerdo aquí en la tierra para pedir algo en oración, mi Padre que está en el cielo se lo dará. Porque donde dos o más se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Esta es palabra de Dios, y la palabra de Dios es eterna. Del Evangelio de San Mateo, capítulo 18, versículos 19 y 20. Estamos aquí, oh Padre bueno, reunidos en la tierra, aquí reunidos en tu nombre, amado Señor Jesús, para clamarte, oh Padre de bondad y de misericordia infinita, para dejar en tus santas manos cada una de estas intenciones, esta carga pesada, para que seas tú nuestro cirineo y nos ayudes a llevarla, Señor. Vamos a reconocernos ante ti, amado Dios, pecadores. Hoy queremos, Señor, pedirte perdón, oh Dios bueno y glorioso. Hoy quiero pedirte perdón, amado mío, porque contra ti he pecado.
He cometido la maldad que aborrece, Señor. Pecador me concibió mi madre. Pero yo sé, Señor, que aunque yo esté manchado color púrpura del pecado, tú has prometido que nos dejarás más blancos que la nieve. Por eso ante ti, oh Dios del amor y de la vida, arrepentido, oh Dios, me postro ante ti, Señor, y suplico tu perdón. Ayúdame, oh Dios, a apartarme de las tentaciones. Ayúdame, Señor, a apartarme del pecado. Solo tú lo puedes, Señor, con tu gracia y con tu amor. Hoy quiero dejar ante ti, Señor, mi maldad. Mira mi corazón. Mira, Señor, cuánto pecado he cometido. Mira profundamente mi alma. A ti, Señor, te dejo todo esto que me agobia, todo este pecado, todo este odio, todo este rencor, toda esta tristeza, toda esta envidia, todo este egoísmo, toda esta maldad, toda esta traición. Mira, Señor, mira lo más íntimo de mi alma y de mi corazón y descubre, Señor, cuán pecador he sido. Me confieso, Señor, me confieso de todo esto que ahora te digo, porque confío en tu amor. Confío en que tu Señor no desprecias un corazón arrepentido. Ahora dile al Señor, dile con la fuerza de tu corazón, con tu dolor, con tu arrepentimiento, dile a Cristo cuánto arrepentimiento sientes. Dile a Cristo cuánto anhelas ser diferente. Dile a Cristo que hoy purifique tu cuerpo y lave tu alma, que la libre de toda pena y de toda culpa. Dile al Dios del amor, dile al Dios de perdón. Habla con tu Señor y dile lo que más te duele de haberle fallado, de haberle ofendido, de no haber podido cumplirle. Dile a tu Señor que estás arrepentido, que estás arrepentida. Dile a tu Señor que deseas caminar por caminos de luz y de verdad. Dile a tu Señor cuánto te pesa el pecado. Y dile a tu Señor que anhelas poder caminar de la mano de Jesús, encontrando paz en las cosas sencillas, pudiendo amar a el prójimo como el Señor lo pide, poder perdonar al que te ofende, poder ir y pedir perdón a ese que tú has ofendido, a ese que tú has traicionado, a ese que tú le has fallado. Porque eso es el amor, porque el Señor desde la cruz nos perdonó y nos invita a perdonar siempre, 70 veces 7. Perdón, oh Dios, perdón, Señor, mira mi corazón. Arrepentido estoy, Señor, de no poder abrazar a aquel que me hirió, de poder decir que he perdonado. Perdóname, Señor, perdóname cuando he envidiado, perdóname cuando he guardado rencor. Perdóname cuando he levantado una palabra en contra de un hermano. Perdóname cuando he calumniado. Perdóname cuando no he sabido ser humilde. Perdón, Señor, porque tu perdón nos sana, tu perdón nos libera, tu perdón nos purifica. Y creemos, Señor, en tu poder. Creemos que tú, solo tú, eres santo y puro y puro, y solo tú tienes el poder para cambiarlo todo en un instante. Queremos alimentarnos de tu palabra, Señor. Queremos decirte que en tu palabra creemos y queremos que sepas que en ti confiamos, que en ti esperamos. Sí, amado Jesús, yo en ti creo, confío, espero y te amo. Y te pido, oh Señor, por los que no creen, no confían, no esperan y no te aman,
Vamos a escuchar del Evangelio de San Mateo, capítulo 9, versículos del 1 al 8, las grandes maravillas que hizo el Señor. Y en esta oración, después de escuchar esta palabra, que es palabra de Dios, vamos a decirle al Señor lo que queremos, lo que necesitamos, lo que nos falta, y también pedirle que nos quite lo que nos sobra y darle gracias por todo cuanto nos permite cada día, desde la vida hasta el momento que vamos a dormir. Jesús perdona y sana a un paralítico. Después de esto, Jesús subió a una barca, pasó al otro lado del lago y llegó a su propio pueblo. Allí le llevaron un paralítico acostado en una camilla, y cuando Jesús vio la fe que tenía, le dijo al enfermo: ánimo, hijo, tus pecados quedan perdonados. Algunos maestros de la ley pensaron: lo que éste ha dicho es una ofensa contra Dios. Pero como Jesús se dio cuenta de lo que estaban pensando, les preguntó: ¿por qué tienen ustedes tan malos pensamientos? ¿Qué es más fácil decir: tus pecados quedan perdonados, o decir: levántate y anda? Pues voy a demostrarles que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Entonces le dijo al paralítico: levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. El paralítico se levantó y se fue a su casa. Al ver esto, la gente tuvo miedo y alabó a Dios por haber dado tal poder a los hombres. Esta es palabra de Dios. Oh glorioso Señor, oh altísimo Jesucristo, Hijo de Dios, míranos con compasión, así como tuviste piedad de aquel paralítico, Señor, cuando caminabas entre los hombres. Amadísimo Dios, tú que todo lo ves, tú que miras en lo secreto, míranos con esa mirada compasiva. Y solo una palabra tuya, Señor, bastará para sanar. A ti levanto, Señor, mis brazos. A ti levanto mi mirada. A ti abro mi corazón, Señor. Me entrego del todo a ti. Para que en este momento, Jesús, así como levantaste a aquel paralítico, nos perdones también a cada uno de los que estamos a ti clamando y nos sanes y nos liberes. Oh, ven, Jesús. Creo que puedes, Señor. Creo que tu poder es grande y maravilloso. Creo que tú eres el Hijo de Dios. Creo que tú eres el Mesías, el que había de venir para liberar al mundo de la muerte. Oh, Dios y glorioso Señor, ante ti me postro arrepentido, Jesús, confiando en tu divinidad. Oh, ven, Señor, posa tus manos santas sobre mi cuerpo, posa tu mano santa sobre mis heridas, posa tus manos santas sobre mi alma, y dame fuerzas, y dame salud, y dame vida, y dame esperanza. Mira, Señor, tú sabes lo que me duele, tú sabes lo que me afecta, tú sabes lo que me entristece, tú sabes lo que me duele. Tú conoces el dolor de mi corazón, tú sabes cuál es mi angustia,
Tú sabes cuál es mi miedo, tú sabes cuál es mi adicción, tú sabes cuán triste es la soledad, tú sabes cuán terrible es el desierto y la tentación del demonio. Tú sabes cuán dura es la traición y cuán dura son las calumnias. Y también sabes, Señor, cuánto duele un látigo, y cuánto duele un salivazo, y cuánto duele una espina, y cuánto duele un clavo, Señor. Tú sabes cuánto es de difícil cargar la cruz. Y tú caíste, Señor, y así estoy yo hoy caído, confiando en tu poder, confiando en que tú eres el Hijo de Dios y que me amas como nadie nunca me amará. Por eso, oh Dios, mira mi corazón. Te entrego mi alma, mi vida y todo mi ser. A cambio de tu amor, Señor. A cambio de que me transformes. A cambio de que me sanes. A cambio de que me liberes. A cambio de que me purifiques y me hagas nuevo en ti. Oh Dios, oh misericordioso y eterno Rey. Ven a sanar. Oh ven, Señor, camina en medio de nosotros. Ven, Señor Dios glorioso y santo. Tú que todo lo puedes. Úngenos con la fuerza de tu espíritu, con la fuerza de tu amor. Sana, Señor, sigue sanando. Pósate en esa lesión. Pósate en ese órgano dañado, en esas células enfermas. Pon tu mano y dile al Señor dónde te duele. Y háblale al Señor y dile que te aquejas. Dile al Señor lo que te preocupa. Y cree que Él puede. Y díselo, yo creo, Señor, yo creo que tú puedes. Tú puedes cambiarme, tú puedes sanarme, tú puedes liberarme, tú puedes transformarme. Díselo con tu alma, con tu mente, con tu corazón, con todo tu amor. Entrégate a Cristo en este momento. Bendito y poderoso, Señor, tú que eres bueno. Te estamos pidiendo luz. Te estamos pidiendo ver. Te estamos pidiendo aire para respirar. Te estamos pidiendo, Señor, fuerzas para continuar. Te estamos pidiendo amor, Señor, para sanar esas heridas. Te estamos pidiendo, Señor, de tu mano compasiva y misericordiosa para que nos levantes. Te estamos pidiendo pan, Señor. Te estamos pidiendo salud, Señor. Gracias, Dios. Aleluya. Aleluya que estás allí, Señor, obrando grandemente, sanando corazones. Sanando células, tejidos, órganos, sentidos. Sanando el corazón. Sanando y limpiando la sangre, los riñones, el estómago, el cerebro. Tú, Señor, sanando úteros. Tú sanando cánceres, Señor. Tú sanando hígados. Tú sanando huesos. Tú devolviendo la alegría y la esperanza. Tú devolviendo la verdad. Tú devolviendo la vista, el oído, el gusto. Tú devolviendo, Señor, las fuerzas para caminar. Tú que levantas al paralítico, levántanos hoy, Señor. Alabado y bendito y eterno sea por siempre tú, oh Dios eterno. Aleluya, gloria al poderoso y eterno Rey que ha dignado venir aquí a nosotros a tocarnos, a sanarnos, a cambiarnos, a transformarnos. Divino nombre de Jesús. Te alabo y te bendigo, Señor, y te doy gracias por tu inmensa bondad. Gracias por cuanto está sobrando. Gloria, aleluya, aleluya, aleluya al Hijo de Dios. Recíbelo en tu corazón, abrázalo. Dile cuán importante es Cristo en nuestras vidas. Dile cuánto anhelas ser renovado. Dile cuánto anhelas vivir la vida de la manera de Dios. Y dile al Señor que te ayude. Oh Jesús, ven, ven, toma mi mano. Ya no quiero caminar sin ti. Ya no puedo caminar sin ti. Oh Dios, no permitas que nada ni nadie me aparte de ti. No permitas que vuelva a caer. Quiero vivir en esta luz y en esta paz. Quiero vivir en tu presencia. Quiero vivir lleno de tu amor. Quiero vivir en tu verdad. Apartarme de la tentación del pecado. Oh Dios, eterno y glorioso Señor. Bendito y poderoso, que sigues obrando, que sigues sanando, que sigues liberando, que sigues restaurando, purificando, que sigues haciendo grandes milagros en este momento. Aleluya, aleluya, bendito tu nombre, que todo lo puedes. Dios, 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 santo, santo, santo y eterno Rey. Sana, Señor, créelo,
Dile que crees, dile que tú sabes que Él todo lo puede. Dile que tú sabes que Él es el Hijo de Dios. Dile que tú sabes que Él nos hizo. Y que Él todo lo puede, porque para Dios no hay imposibles. Santo y poderoso Señor, gracias. Gracias por tu inmensa bondad. Gracias porque haces maravillas. Gracias, Señor, porque tú estás haciendo milagros. Gracias porque tú, oh Dios, nos estás llamando a la conversión. Gracias porque tú nos estás permitiendo conocerte. Gracias porque tú vas a hacer todos esos favores grandes que son para tu gloria y para que estos cuerpos y estas almas se fortalezcan, sanen, se laven, se purifiquen, se salven. Aleluya, oh glorioso y eterno Rey. Grande y poderoso, Señor, porque grandes son tus obras, porque tú haces maravillas, porque tu amor, Señor, no conoce límites, porque tu bondad te traiciona, porque solo tú eres Dios, solo tú altísimo Jesucristo. Oh, Señor, sigue, Señor, tómame y santifícame y restáurame. Y renuévame. Gracias, Señor. Gracias, mi Dios. Gracias, glorioso y eterno Salvador. Aleluya, aleluya, gloria a ti. Gloria a tu santo nombre. Alabanzas. Alabanzas al Dios de la verdad y de la vida. Glorias y alabanzas a tu nombre, glorioso Señor. Poderoso y eterno Rey, seas por siempre bendito y alabado. Gracias, Dios, por tu verdad. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya, Señor. Gracias por todas tus maravillas. Gracias por todo esto que has obrado, Señor. Gracias porque tú eres grande. Gracias porque seguirás obrando. Gracias porque a través de la oración nos encontramos contigo. Gracias porque te podemos conocer. Gracias porque nos dejas este tiempo a tu lado. Ven, Señor. Y permite que cada instante de nuestras vidas tu presencia nos acompañe. Y ayúdanos a encontrarnos contigo a través de la oración. Cada día, cada instante, cada noche. Y glorificar tu nombre, y santificar tu nombre, y bendecir tu santo nombre. Y darte gracias, oh Dios. Y decirte que a tu lado queremos vivir, que a tu lado queremos estar. Gracias, mi Dios. Permítenos poder amarte, permítenos poder estar siempre a tu lado. Aleluya, 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 gloria al poderoso. Gloria a ti, oh Dios santo y eterno, Señor. A ti, poderoso Jesucristo, ayúdanos y acompáñanos. Tú, Señor Dios, Jesús, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad y misericordia de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre. Amén.